Bueno, desde ya, ante todo, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Este evento lo hacemos desde hace muchos años, siempre lo hicimos en Monte Maíz. Este año, por cuestiones de espacio, nos dábamos cuenta que iba a ser muy complicado, y entre no hacerlo y hacerlo en Córdoba, y si la convocatoria no era como la que fue, íbamos a estar contentos igual, porque la idea era encontrarse, era no parar y volver a apostar al encuentro pese a lo que pasó por los dos años de pandemia y por toda esta situación que estamos pasando, que lo que sentimos es que por ahí nos intentan frenar, pero como el campo no para, la idea era volver a encontrarse. El productor trabaja de lunes a lunes y lleva una vida que no todo el mundo puede comprender. Y bueno, en este espacio estamos la gente que habla en el mismo idioma. Después de esto, el productor, de manera de en agradecimiento, se acerca y se genera un vínculo más intenso. Y es lo que buscamos. Y eso se renueva. Y eso se renueva, sí. Sí, la verdad que es mi capital. Y por eso se hace todo esto, en agradecimiento a todos ellos por lo que colaboran con nosotros durante todo el año. Y bueno, es la forma de agradecerle esto, este acompañamiento que nos hacen. Es algo increíble, hay gente que ha hecho 500 kilómetros. Bueno, realmente nos sentimos muy satisfechos por todo esto. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo, como lo venimos haciendo hace 15 años. Es una tradición. Es una tradición, y la gente te lo pide. Y para nosotros, te digo la verdad, es un orgullo, porque es la primera vez que Antonio sale a visitar o va a una fiesta, diríamos, de un distribuidor. A pesar que somos los número uno del país como distribuidores, pero nunca fue ninguno. Entonces, para nosotros es un gran orgullo que haya venido. La verdad que muy bien. En un año van a cumplir 30 años de crecimiento sostenido. Hace muy poquito, esta semana, recibimos también nosotros un premio muy grande por haber sido la empresa que más creció en el año 2021. Siempre digo, el crecimiento es lindo, pero cuando es un crecimiento para todos y que nuestros distribuidores crezcan a la paz nuestro, nos pone realmente muy felices. Mirá, la Argentina tiene un destino agropecuario ineludible. Nos puede ir bien en algunas cosas, mal en otras, pero el mundo necesita cada vez más alimentos y Argentina puede producirlos y exportarlos. Hay otros sectores que pueden estar más complicados o menos. El agro le va a ir siempre bien. ¿Sos optimista para lo que resta del año? Soy optimista en Argentina y soy optimista a largo plazo. En lo que resta del año, no soy optimista. No soy optimista ni del nivel de actividad económica, ni del nivel de inflación. Pero si nos ponemos a trabajar hoy, o hace dos semanas, se puede revertir. Que tenemos mucha gente que en Argentina no está trabajando, no está preparada para trabajar, y aunque lo estuviera, no hay puestos de trabajo que los estén necesitando. Entonces hay que trabajar mucho, pero eso nos va a llevar probablemente dos décadas. Argentina en la globalización y en la descentralización está a tiempo de sumarse. Es más, yo te diría que va a ser una cosa maravillosa para Argentina cuando nos convenzamos de que tenemos que trabajar para el mundo y cuando empecemos a descentralizar decisiones. La globalización y la descentralización nos van a ayudar muchísimo. Solo es cuestión de cambiar el paradigma político que tenemos.